En directo, Santa María y Casado sacan pecho en el arranque del Congreso del PP. Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado escuchan el arranque del Congreso del PP. M8 comentarios ver comentarios dividido, partido a la mitad, llega el PP al Congreso del que saldrá este sábado el próximo Mariano Rajoy. Hacia la hora de comer se conocerán los resultados de las votaciones secretas de los compromisarios. Hombre o mujer, Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado, las primarias han transformado al PP, de la unidad ha pasado a la zancadilla y el empujón. La defenestración del gobierno de Mariano Rajoy vía moción de censura ha sido el símbolo final de su decadencia. Toda una cadena de sorprendentes acontecimientos ha situado al partido en uno de los momentos más difíciles de su historia. Un PP roto debe escoger este sábado entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María. Pero la división es tan profunda que hay muchas dudas sobre cómo se podrá recomponer después. 4:57 comienza el Congreso con la intervención de Luis de Grandes, presidente de la comisión organizadora. Suena el himno de España y ondea de fondo una enorme bandera nacional, todos escuchan en pie, Cospedal con lágrimas en los ojos. De Grandes ha alabado el trabajo de un equipo que ha trabajado, en tiempo récord, bajo principios de transparencia democrática y neutralidad. Mariano Rajoy no puede contener las lágrimas ante las emotivas palabras del organizador y la enorme ovación de sus compañeros de partido. Nos duele en el alma que nos dejes. No te vas del partido, te quedas, dejas el poder pero no la política, ha continuado De Grandes con la emoción de Rajoy increciendo. También ha tenido unas palabras hacia la moción de censura de un gobierno que ha llegado, ha dicho, con la voluntad de matar el espíritu de la transición. 1647. Junto a él, María Dolores de Cospedal, https://t.co/vi0moratpic.twitter.com/4dhnmvgkf43, el mundo es, 20 de julio de 2018 Mariano Rajoy entra en el auditorio entre vítores, y acompañado de María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez Maillo. Será la primera aparición pública del expresidente del gobierno desde que se convocaran las primarias. Rajoy no ha querido designar a nadie como sucesor y se ha mantenido públicamente neutral. Sin embargo, y como ha informado El Mundo, ha estado trabajando con absoluta discreción para que hubiera una lista única. 4:20 Pablo Casado ha atendido a los medios a su llegada al Hotel Auditorium, y ha reiterado que, hoy no acaba nada, sino que es el final del principio, de una nueva etapa para el Partido Popular. Ha agradecido a Mariano Rajoy la celebración de un Congreso libre, uno en el que cada militante eligiera con su voto qué tipo de partido quiere para seguir mejorando España, a pesar de las mociones de censura y artimañas parlamentarias. Ha merecido la pena, ha dicho el candidato, yo me comprometía que iba a garantizar una integración real y al más alto nivel. Ha hecho mención también Casado, que ha llegado acompañado de Adolfo Suárez, a las otras 5 candidaturas, si hemos sido capaces de llegar aquí remando en la misma dirección, ojalá que salgamos mañana todos unidos con mención expresa a su rival. Yo represento a la mejor tradición de este partido pero uniéndola con esta sociedad actual, ha afirmado, entre gritos de «Presidente, presidente».
4:11 nada más llegar, Soraya Sáez de Santa María ha tenido unas palabras para los medios agolpados en la puerta del Hotel Auditorium de Madrid. Es una tarde muy especial. Tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro presidente y agradecerle los años que nos ha dado en el partido y en el gobierno. De él hemos aprendido lo que es hacer buena política. Va a ser un día muy emocionante. Esto se decide aquí, ha continuado, quien puede hacer un partido más grande y quien puede llevar a su partido a ganar las elecciones, siguiendo la línea de su campaña en primarias, defendiendo que ella es la mejor candidata para ganar comicios. Yo vengo ganadora ya de una fase, soy la candidata que han votado los afiliados mayoritariamente, soy la candidata de las bases, ha subrayado. Santa María acude a la votación de mañana con la seguridad de que sus compañeros le han votado. 4. El expresidente del PP, Mariano Rajoy, llega al Hotel Auditorium solo. Lo recibe únicamente el exministro Íñigo de la Serna. Te puede interesar relacionados.